Bueno, hacer esta receta es muy fácil. Lo único que vamos a hacer es poner los ingredientes en el vaso de la licuadora. El cilantro, el ajo, el chile jalapeño tiene que estar sin semillas y desvenado. También vamos a añadir las almendras, el aceite de oliva, la cucharada del jugo de limón y por último sal y pimienta para sazonar al gusto. Bueno, ahora vamos a moler todos los ingredientes en la licuadora o en algún procesador de alimentos. Cuando la mezcla ya quede completamente molida y suave, entonces la vamos a mezclar junto con la pasta. La pasta la tengo previamente cocida, ya está fría ahorita. Entonces vamos a mezclar la mezcla que hicimos junto con la pasta. Vamos a añadir también la taza de elote. Si prefieren, también pueden añadir los jitomates cherry. Si no tienen, entonces pueden utilizar un jitomate regular. Solamente le quitamos las semillas y lo cortamos en cubos y lo añadimos a la pasta. Pero este paso es opcional si lo quieren hacer. Así de fácil se hace. Solamente es probar de sal y de pimienta. Si le hace falta, le podemos sazonar un poco más. Pero sí, así es como se hace. Así que espero que les guste. Cualquier pregunta, dejen sus comentarios. Y bueno, pues nos vemos para la próxima.